Gloria a Dios, estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo nuevo donde quizás mucho la iglesia hoy está entrando en un mover sobrenatural, un mover espiritual tremendo. Si somos entendidos en los tiempos, sabemos que este es un tiempo profético, esta es una fiesta de Dios, el shofar ha sonado y estamos dándole inicio al ayuno, a la aflicción de nuestra alma, al perdón de nuestros pecados, a decirle al Señor que Él haga lo que Él quiera con nosotros y que empiece un nuevo tiempo para nuestras vidas. Así que en este tiempo damos inicio al ayuno de 24 horas que lo vamos a estar dando por finalizado mañana en la reunión de las 7:30 p.m. Así que te damos gracias, Señor. Pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vamos a entrar, Señor, en este ayuno. Señor, tú has hecho esta santa convocatoria. Esta no es una convocatoria cualquiera. El cielo ha convocado a la iglesia. El cielo nos está convocando. Y los hijos entendidos en estos tiempos vamos a entrar en una humillación, en un tiempo de perdón, en un tiempo donde vamos a hacer todo lo que el Dios quiera que estemos haciendo en este tiempo. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y declaramos que lo que no hemos visto, que lo que no hemos entendido, lo entenderemos, porque el Espíritu Santo dará convencimiento. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Vamos, dale fuerte ese aplauso al más grande, al poderoso. Vamos, iglesia, vamos, vamos, vamos. Su presencia está en este lugar. Oh. Este es un tiempo para que dispongas a recibir de Dios en esta tarde. Un tiempo para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Decirle, Señor, me entrego de todo corazón. Nos entregamos, Señor. Perdónanos, Señor. No somos dignos de tu presencia, Señor. Santo, oh Rababa, Baishita, Rababa, oh, oh, que salga un cántico nuevo de tu voz, de tu boca en esta tarde. Decirle, Señor, te alabo, levanto tu nombre en alto, Jesús. Sánanos,
sánanos. Situación de tus hijos postrados ante ti, sánanos, 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 sánanos. Levanta tu voz y decí: somos tus hijos, reconocemos, reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Invocamos tu nombre, pedirte tu favor, que tu luz nos alumbre para orarte a ti, Señor. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre. Postrado, postrado ante ti, sálvanos, sálvanos. La oración de tus hijos, postrado ante ti, sálvame, sálvanos, sálvanos. Sálvanos, Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos.
Queremos estar de tus pies, entregarte nuestra vida. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Muévete con libertad en esta casa, Señor. Que se haga tu voluntad esta tarde. Te amamos. A tus pies. A tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Yeah.
levanta tu voz. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Solo a Cristo, todo a Cristo. Y yo me entrego fiel, no sé. Aplaudiendo al Señor, buenas tardes, bienvenidos, los bendecimos. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios. Les queremos contar que el lunes 16 de octubre a las 18 horas tendremos el Festival de Bandas y tengo un video para compartirles. Un aplauso al Señor. Vamos a contar con la presencia de Fila 9. Aún hay entradas, no te lo pierdas. También quiero contarles que estamos celebrando la fiesta de Yom Kippur. Compartimos un video. ¿Estás listo para todo lo que nos espera? Yom Kippur en CAF. Viernes 15, profeta Claudia Tomaselli. Sábado 16, apóstol Claudio Tomaselli. Domingo 17, pastor Fernando De Franchi. Lunes 18, pastor Pablo Acuña. Martes 19, pastor Mauricio Serrá. Miércoles 20, apóstol Flavia Muñoz. Jueves 21, pastora Gladys Balbuena. Viernes 22, desde Florida, Estados Unidos, apóstol Víctor Áviles. Sábado 23, apóstol Claudio Tomaselli. Domingo 24, apóstol Cristian Landolfi. Lunes 25, haremos un cierre con una noche de humillación y adoración, junto a nuestros pastores Claudio y Claudia Tomaselli. Te esperamos en San Lorenzo 2738, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Démosle un aplauso al Señor. También quiero contarles que mañana estaremos cerrando esta fiesta con una noche de adoración. Les comparto un video. El lunes 25 de septiembre, a las 19:30 horas, cerramos estos 10 días de fiesta, celebrando el Yom Kippur. Vivimos 9 días sobrenaturales,
donde pastores invitados, nuestro equipo pastoral y los padres de nuestra casa nos enseñaron y ministraron la importancia de esta fiesta de Dios. Cerraremos con una noche de adoración, en donde el nombre del Señor será exaltado. ¡No te quedes afuera! ¿Dónde? San Lorenzo, 2738, San Martín. Démosle un aplauso al Señor. No te lo podés perder, invita a alguien. Dios los bendiga. Continuamos con nuestra transmisión en vivo, adorando a Dios. Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a seguir sumergidos en su presencia, rindiéndonos a Él. Espíritu Santo, me llenes, Señor. Papá, ven y quema, Señor, con tu fuego consumidor todo aquello que no corresponde, Señor, que no viene de vos. Gracias.
quiero oír de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. La presencia del Espíritu Santo quiere entrar en tu casa, quiere entrar ahí donde vos te encontrás para llenarte de su amor, de su presencia. Oh Señor, te adoramos ahí donde estás.
Levanta tus manos y decirle: Señor, te amo. Señor, te amo. Mi lugar favorito es estar en tu presencia, es adorando tu nombre, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, Señor. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. En este lugar encontramos paz. En tu presencia encontramos gozo. Hay respuesta, hay sanidad, hay libertad, hay restauración. Oh Espíritu Santo de Dios, hay libertad en este lugar para adorar. En nombre de Jesucristo, atamos y enmudecemos todo espíritu inmundo que venga en contra de las mentes, de los corazones. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera de este lugar toda apatía, toda tristeza, todo enojo. Ahora en el nombre de Jesús, limpiamos los aires de este lugar, Señor. Limpiamos los aires de este lugar. No hay espíritu que sea mayor que el Espíritu Santo de Dios. No hay poder más grande que el poder de Dios. Por eso en esta hora hay libertad, hay libertad, hay libertad. Se rompen cadenas, se rompen ligaduras. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que te ata, todo lo que te paraliza, ahora en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, estamos declarando tu libertad, tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. En el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aplauso al Señor, dáselo bien fuerte, porque es para nuestro Rey, para nuestro Señor. Santo, 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 santo el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. ¿Viniste dispuesto a recibir de Dios? ¿Viniste dispuesto a darle a Dios? Decirle: Señor, me humillo, Señor, te entrego lo que nos sirve. ¿Viniste a este lugar a decirle: Señor, necesito de ti? Vengo a humillarme delante de ti, Señor. Oh, santo el nombre de Jesús. No podemos quedar ajenos de lo que Dios está haciendo en este lugar, en nuestras vidas. Oh, santo el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Y como decíamos recién en la adoración, que cuando uno está mal, angustiado, triste, en el único lugar donde encontramos la paz, la esperanza, la fortaleza, es en Jesús, ¿verdad? Pero para recibir el amor del Padre, también tenemos que recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y un día llegamos a este lugar o a donde vos te encontrabas en algún momento y buscaste por muchos lugares la paz, la esperanza, el amor. Todos te prometían que algo iba a suceder, que algo iba a pasar, pero pasaba el tiempo y nada sucedía. Pero ¿sabes lo que pasó en mi vida? Y yo creo que en los que están en este lugar también. Cuando conocimos a Jesucristo, Él entró en nuestras vidas, entró en nuestros hogares. Y hubo sanidad, hubo restauración, hubo libertad. Por años, yo le contaba la otra vez, mi mamá buscó por años respuesta y no las encontraba. Íbamos a donde nos decíamos y ahí íbamos nosotras pequeñas, íbamos a buscar. Pero no había nada que llenara el vacío. Mi mamá tenía un vacío, había perdido a su bebé más de un año y medio en un accidente. Entró por la depresión, la angustia, tomaba alcohol. Había días que ella tomaba para borrar el dolor que había en su corazón. Y lugar que iban, no pasaba nada. Hasta que un día le presentaron el mensaje de salvación. Le dijeron que si quería recibir vida eterna, salvación, perdón de pecados, que Dios iba a transformar primero su vida y después mi casa, ¿verdad?
y un día ella recibió a Jesús como Señor y Salvador, y en el proceso el Señor la libertó de la angustia, de la soledad, de perder a su hijo. Se fue el luto, se fue la amargura, se fue el dolor, y ella recibió la paz y trajo esa paz a mi vida, que me hizo conocer a Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros lo conocemos a Él, no podemos quedar de la misma manera. Si un día recibimos a Jesús en nuestro corazón, no podemos ser las mismas personas. Así que yo te invito, si vos querés recibir a Jesús en tu corazón para que Él sea tu Salvador, tu Señor, el Rey de tu vida y tu corazón, vamos a hacer una oración. Pero antes yo te voy a invitar que me levantes tu mano si estás por primera vez en este lugar. Si estás por primera vez, levántame bien en alto tu mano. Te damos la bienvenida como iglesia. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Mantén tu mano en alto. El Ministerio de Consolidación ahora se va a acercar a ustedes, les va a dar un regalo, que es un libro de nuestro ministerio, y sabemos que va a ser de mucha bendición. Y vos que estás del otro lado también, les voy a invitar que levanten su mano, que cierren sus ojos y que le digan al Señor esta oración: Señor Jesús, en este día vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Reconozco que te necesito. Te pido que perdones todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque hoy recibo tu perdón, tu paz, tu salvación. Gracias, Señor, porque a partir de hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué oración hermosa has hecho. Así que al recibir al Señor en tu vida, ya tenés derecho como hijo de recibir las bendiciones que el Padre tiene para tu vida. Amén. Y vos que estás del otro lado y todavía no llegaste a nuestra casa, te estamos esperando acá en San Lorenzo, 2738 San Martín. Bienvenidos, estamos muy contentos de que estés conectado. Somos un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Y si estás hoy acá, no es casualidad. También queremos comentarte todas las actividades que tenemos en casa. Tenemos grupo de avivamientos, tenemos reunión de mujeres, reunión de jóvenes. También tenemos estudio bíblico Caleb, tenemos Fares. Tenemos avivamientos jóvenes, dentro de ese área tenemos coreografía, teatro y muchas actividades más. Y queremos que vos seas parte de este gran movimiento. A continuación te detallamos todo. En Centro de Avivamiento Familiar, nuestras reuniones semanales son los días martes 19:30 horas, los sábados 16 horas y los domingos 18 horas. No te podés perder ninguno de nuestros encuentros, donde Dios, a través de una palabra, puede transformar tu vida, tu casa y la de tu familia. Te esperamos en San Lorenzo, 2738 San Martín. Cuando llegamos a los pies de Jesús, es lindo que nos den una cálida bienvenida. Por eso, nuestro equipo de consolidación se va a estar acercando a vos para darte un regalo. Y si es la primera vez que estás viendo esta transmisión, podés dejarnos tus datos en el link fijado en el chat. También los días jueves a las 19:30 horas, las mujeres de CAF se reúnen en el Salón 1. Las mujeres nos juntamos para llenarnos de la presencia de Dios y somos ministradas por el Espíritu Santo. Súmate para ser una guerrera de la casa. Los niños y preadolescentes de CAF se reúnen durante nuestras reuniones generales, donde son instruidos en la palabra y dan sus primeros pasos en el camino del Señor. Que los más chicos de tu hogar sean parte. Y eso no es todo, ninguna edad se queda fuera. Las reuniones de avivamiento jóvenes son los sábados 19:30 horas. Si tenés entre 15 y 35 años, te estamos esperando. Sumate a todas nuestras actividades. Cada sábado, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera distinta en la vida de cada joven. Y vos podés ser parte. Somos una generación marcada a fuego. Te esperamos. ¿Ya te bautizaste? Sí, por supuesto. Bautizarse es un paso muy importante y es un principio que Jesús nos mandó a hacer. Si todavía no pasaste por las aguas del bautismo, podés acercarte a nuestra mesa de informes que te van a brindar toda la información. En el área de Evangelismo en Acción, transmitimos el amor de Jesús a través de un abrazo, una palabra y ayudando en cada necesidad.
También podés acercar tu donación para bendecir a las personas que más lo necesitan. Si querés ser parte de este gran movimiento, acércate a nuestra mesa de informe. Evangelismo somos todos. Si tenés ganas de regalarme algo, podés pasar por nuestra librería. Sí, en librería hay mucho material que puede enriquecer tu vida. En especial, los libros escritos por nuestro apóstol Claudio y nuestra profeta Claudia Tomaselli. También hay Biblias, lapiceras, tazas, llaveros, para que puedas ser de bendición a otras personas. Si querés estudiar la palabra, en casa te ofrecemos FIET, FARES y CALEB. Hay modalidad presencial y online. Puedes pasar por nuestra mesa de informes para que te detallen los días y horarios. Los maestros de la iglesia te enseñan la palabra gratuitamente. Sumate. Si estás lejos de casa, en otra provincia o en otro país, tenemos el Ministerio de Avivamiento de las Naciones. La iglesia te ofrece este servicio para que puedas ser parte de nuestra casa y congregarte en cualquier parte del mundo. Contactate con nosotros a través de nuestras redes sociales o en el chat. Los sábados 18 horas y los domingos 17 horas tenemos nuestros equipos de avivamiento. Son equipos donde afianzamos nuestros vínculos y seguimos creciendo en la palabra. Si todavía no tenés un equipo, acércate a un pastor de área. ¿Ya nos seguís en las redes sociales? Nuestro canal oficial de YouTube es Claudio y Claudia Tomaselli. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tus comentarios. También en Instagram, Facebook y Telegram nos encontrás como Iglesia Centro de Avivamiento Familiar. ¡Sumate! Los hijos de Dios entendemos que una de las formas de honrarlo es a través de nuestras ofrendas, diezmos, primicias o donaciones. Esta es una oportunidad para que las bendiciones del reino lleguen a tu vida. Y si estás en tu casa, podés hacerlo a través de los links que están en la descripción de la transmisión online. También lo podés hacer a través de este QR que aparece en pantalla. Que Dios te bendiga. Aplauso en la presencia de Dios. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya estamos casi terminando esta fiesta hermosa. Esta fiesta que ya vamos con 9 días. Y mañana es la culmine con una noche de adoración. ¿Cuántos vamos a estar mañana? Algo que les quiero comentar es que ya se habilitaron para todo aquel que quiera enviar su ofrenda, diezmo, donación y no está físicamente acá, se habilitaron los superchats de YouTube. Todos aquellos que hayan visto vivos en YouTube van a entender de lo que hablo, que es una nueva forma de dar. Así que ya está habilitado ese sistema de monetización. Se los dejo dicho porque me lo dejaba anotado. Vamos a la palabra. ¿Saben que la semana pasada les hablé sobre que el Yom Kippur se basaba en una ofrenda? Se entregaban 2 cabritos, donde un cabrito iba a ir para Azazel y otro cabrito iba a ser entregado a Dios. ¿Amén? El cabrito que iba a ir para Azazel es una tipología de Satanás que iba a cargar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque justamente ese cabrito se iba a llevar todo lo que nos aleja de Dios, que es el pecado. Ahora, leyendo, me encontré que, aparte de esta ofrenda, había una ofrenda anterior, que está en Levítico 16, 11 al 13, que dice así: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. El siguiente: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Sabes que antes de entregar la ofrenda de los 2 cabritos, el sacerdote debía entregar una ofrenda por los pecados que él cometió? Por los pecados que él cometió, y de esa manera purificarse él y toda su casa. Cuando pienses que hay pastores que son santos, lamentablemente eso no existe. Amén. Y dice que toma al sacerdote un incensario con el objetivo de hacer humo. Y el humo que se generaba en el lugar santísimo
era justamente para que el sacerdote no pudiera ver a Dios. Porque si él lo veía, leímos que él se moría. Pero ¿sabés qué? Hubo una palabra que me llamó la atención. Que poneme el 13, Mati, o no sé quién está en la compu. Poneme el versículo 13. Que es que cuando el perfume se derramaba delante de Dios, una nube del perfume cubría el propiciatorio. Poneme la siguiente. Esta palabra me llamó la atención. Que es la nube del perfume. Me llamó la atención. Entonces me fui a Juan 12:3, que dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabezos, y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó de la nube del perfume de Dios. Dos ofrendas, dos nubes. O sea que cuando traemos nuestras ofrendas a Jesús, estamos trayendo reconciliación para nosotros y para nuestra casa. Pero esa ofrenda a su vez genera un humo. Genera un humo. ¿Sabes que cuando vos traes tu ofrenda, tu casa se llena de la gloria de Dios? ¿Sabes que cuando vos traes tu ofrenda, tu negocio se llena de ese perfume? El que estaba enfermo empieza a experimentar una atmósfera de milagros. ¿Sabes que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, dice que había una nube que cubría toda la montaña? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí. Porque en esa nube se manifiesta la gloria de Dios. Esa nube es la que crea la atmósfera para la multiplicación, para lo sobrenatural. Y esa es la nube que te quiero invitar a que entremos. Y para cerrar, dice Hebreos 7, 26 y 27. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La siguiente placa: porque Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Te invito a que en este momento entremos en ese humo, en esa nube de gloria. Te invito a que levantes tu ofrenda, tu diezmo, lo que has traído para el Señor. Incluso si lo has traído de manera digital, levanta tu celular por fe y vamos a orar todos juntos. Señor, gracias. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Señor, gracias por los recursos que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias por la tierra donde nos plantaste, Señor, porque sabemos que es tierra fértil, Señor. Señor, en este momento estamos estableciendo la gloria de Dios, Señor, por donde pisemos, Señor. Estamos estableciendo la gloria de Dios sobre nuestras finanzas. Estamos estableciendo la gloria de Dios, Señor, sobre todo nuestro negocio, Señor. Para que esa multiplicación nos persiga, Señor, y para que las bendiciones de los cielos, Señor, caigan sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Gracias, porque sabemos que hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que pases a prosperar. Thank you.
Santo, mi Dios y mi Rey es Santo.
Venimos con un corazón contrito, humillado ante su presencia, para que Él nos limpie, nos lave, nos purifique. El Señor va a determinar los nombres. Los nombres que van a quedar anotados y los nombres que van a ser borrados. Por eso es determinante que hoy te humilles, no ante mí, ante alguien, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es imprescindible que te humilles y le digas: Señor, perdón. Perdóname, Señor. Borra de mí, como dijo David, mis rebeliones, mis iniquidades. Que Él pueda profundizar cada vez más en tu vida. Que Él sea el centro de todo en todo. Dios nos está bendiciendo en este tiempo con poder seguir aprendiendo más y más de los misterios del reino. Todas esas cosas que estaban guardadas, escondidas para nosotros, Él hoy las está mostrando. Él hoy las está exhibiendo para que sus hijos puedan gustar y ver de todo lo que Él tiene para vos y para mí. Entra en las profundidades de Dios. Sumérgete en el río de Dios. Sumérgete en el agua bien profundo. Déjalo que en este tiempo Él haga que tengas experiencias como nunca antes las tuviste. Porque tendrás visiones, soñarás sueños. Tus oídos van a ser agudizados. Vas a escuchar cosas que antes no escuchabas. Vas a entender cosas que antes no entendías. Porque la revelación se abrirá para aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Estamos viviendo un día glorioso, un tiempo glorioso, un tiempo profético, un tiempo que no vamos a olvidar, porque un día sonarán esas trompetas, un día sonará ese shofar, y el Rey de Reyes y Señor de Señores arrebatará a su pueblo. Vamos, dale gloria, vamos, dale honra a aquel que vive, a aquel que reina, a aquel que tiene. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es un tiempo profético. Este es un tiempo único. Y doy gracias a Dios de que se nos ha revelado a mi esposo, a mí, y pudimos bajarlo a la iglesia, pudimos bajarlo a la casa, celebrar estas fiestas perpetuas de Dios. Qué feliz que está el Señor de que podamos honrarlo. Y sin más, tenemos en esta casa el día de hoy un hombre entendido en la palabra, en la Torá, y realmente es un hombre de búsqueda, y es un hombre que conoce los misterios del reino. Y en este tiempo estamos aprendiendo tanto y queremos aprender más. ¿Cuántos quieren aprender más? Así que yo te voy a invitar que con un fuerte aplauso vamos a recibir al apóstol Cristian Landolfi, que está con nosotros para dar un mensaje de poder de Dios.
Había salido de Egipto. Y estaban observando a un hombre cansado que subía el monte Sinaí. Y se perdió a la vista de todos. ¿Sabes? Nos han enseñado que hay un solo Shema Israel, oye Israel, pero hay dos. Muchísimos años antes de Moisés estaba Jacob, Israel, y tenía que bendecir a sus hijos. Y sus hijos se acercan a él, y él les dice: ¿y ustedes saben a quién sirven? Y sus hijos le dijeron: oye Israel, a su propio padre. Ese es el primer oye Israel. Y le dijeron: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y muchísimos años después de esa situación, se encuentra Moisés. ¿Y sabes una cosa? Que la Torá hablada nació en ese encuentro de Moisés con el Eterno. Porque los primeros dos mandamientos que vos ves en la Torá son la Torá hablada. Luego vino la Torá escrita, que son los demás. Y ahí Dios se presenta ante Moisés y el pueblo empieza a ver una nube. Yo me muevo mucho, perdón el de la cámara. Empieza a ver una nube y de repente se empiezan a escuchar shofares y de repente se comienzan a escuchar truenos y de repente hay algo que explota en el aire y era la voz de Hashem. Que con voz fuerte le dijo: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shehevo Malhuto, Leolam Bajed. Y dice que el pueblo cayó en rostro en tierra y temieron y temblaron ante la voz que salía del monte y todo el mundo postrado rostro en tierra. ¿Sabes qué dijeron? Nacé Benishma, oiremos y haremos. Esta noche, el Eterno te dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el que hago posible que en este día el Eterno que está en los cielos rubrique con su firma tu nombre en el libro de la vida y diga: no temas, porque cuando el día se ponga oscuro, cuando las trompetas de los cielos suenen y el Hijo del Hombre venga a buscar a su pueblo, tu nombre estará en la lista y en la voz de los ángeles que comenzarán a levantar a aquellos que han entendido que Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Preparaditos? ¿O puedo orar por ustedes? ¿Puedo orar por ustedes? Ah, bueno, pues yo digo, ¿qué van a hacer pobrecitos acá? Les digo que van a estar así. ¿Te gusta esto? Es raro, ¿no? ¿Cómo te llamas? Alma. Nefesh. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu nefesh. ¿Vos pensás que te llamás alma por casualidad? ¿Sabés que yo me llamo Jesús y no por casualidad? No porque soy Jesús, no, para, tampoco. Pero porque tiene un significado. ¿Vos cómo te llamás? Aymara tiene un significado. ¿Vos cómo te llamás? Ariadna. Ay, Ariadna. Sorry. ¿Vos cómo te llamas? ¿Sabes cómo se llama el libro de los Hechos en hebreo? El libro de los emisarios. Prepárate para ser el emisario. Sabes que este día de hoy no se trata de un hombre que venga a hablarte, se trata del que está arriba. Y cuando él viene, yo me quiero bajar. Porque no sirve de nada quedarse acá y tratar de explicar lo que Él es. Porque cuando Él te toca, Él te muestra quién es Dios. Y vos vas a experimentar no lo que un hombre te dice, sino lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Prepárate. Escúchame, escúchame. ¿Sabés? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, mi discípulo, mi verdadero discípulo. Dios no quiere que siga gente, Dios quiere que seas mentoreado. Porque si vos aprendés a ser mentoreado, vos vas a poder mentorear a otros. Porque nadie puede ser maestro si primero no aprende. Y aprender no es que te den un manual 3 días y digan, ay, ya me bauticé, ya estoy. No. Un verdadero discípulo es el que se pega a un mentor. Porque tiene hambre, porque tiene sed, porque quiere aprender. Ya basta de creyentes y de una iglesia de gente que no produce fruto. Vas a producir tanto fruto que tendrán que reconocer lo que reconocieron en Timoteo. Que nadie deberá tener en poco tu juventud. Porque aunque escasez de cosas materiales, vas a sobrecargar en tus hombros multitud de cosas espirituales. Vamos a orar por ellos, así se van a sentar porque se van a cansar. ¿Sabes qué? Yo me pongo a hablar y no nos vamos más. Ah, me pusieron el reloj ahí atrás. Bueno, mirá que no lo veo. Levanta la mano. Hacia donde están ellos. Bendito sea su eterno Dios, creador de todas las cosas, rey del universo, soberano y eterno por siempre, que nos dijiste una vez en tu palabra, Señor, que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionarías la alabanza. Gracias, Señor, porque un día a través de aquellos que se dispusieron a escucharte,
Nos profetizaste, Señor, que ellos tendrán sueños, que ellos tendrán visiones. Gracias, Señor, porque ellos son los que está profetizado de que los últimos serán los primeros. Los que no fueron tenidos en cuenta, los que no fueron respetados, los que fueron dejados a un lado y tratados como nada porque pensaban que no podían generar nada. Trastornarán naciones, humillarán a reyes que se creyeron superiores a Dios y establecerán el reino del Eterno. Y habrán milagros y señales que se producirán donde quiera que ellos se muevan, a tal punto y a tal grado que los hombres que se creían mayores entenderán que Dios está con el sencillo y que el Eterno vive con el humilde. Por eso los bendecimos en esta noche y declaramos tu gracia, tu poder y tu autoridad, Señor, puesta de manifiesto sobre cada uno de ellos, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. ¿Se quieren sentar? Vayan, vayan. Yo sé lo que les digo, vayan a sentarse. Ustedes también, vayan ya. Me desarmé todo. Yo no sé cómo hace el rabino que tengo yo. Tengo un rabino que me enseña. No se le mueve. Para mí que el viejo lo tiene cosido. Menos mal que no me va a escuchar, porque está en Israel. Mira si me escucha. Me tengo que esconder después. Bueno, buenas noches, qué gusto. Qué placer estar acá con gente de Dios, gente verdaderamente amante de las cosas del Señor. Gracias, pastores, gracias, apóstoles, por permitirnos estar acá. Gracias por el privilegio, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de un solo lado. Porque no te lo puede regalar nadie. Ay, ¿me lo traes para mí eso? No. Pobre, si no iba a estar parada ahí 3 horas y media. No. Gracias. Qué peligro esto acá arriba. Oren por la copa. Bueno, vamos a aprender algo hoy. Quizás ya lo sabés, pero no está nunca nada mal empezar a refrescar un poquito la memoria. ¿Sabés cuando la otra vez alguien me dijo, ay, apástal, ahora tenés el talit, ahora te pusiste la kipá, ya te hiciste judío? No, soy israelita. Porque es judío de Judá y que vive allá en Jerusalén, lo más tranquilo. Y los israelitas son los que están esparcidos por todo el mundo. Porque dice que Dios traería a todas las naciones y de las naciones donde está esparcido Israel, haría una sola casa. El apóstol Pablo dice, ustedes ya no son dos pueblos, ahora son un pueblo. Injertado, metido y que recepciona las promesas dadas a Abraham. ¿Me están siguiendo, no? ¿O no? Bueno, seguime porque te vas a perder. Escucha, presta atención. Tenemos el primer texto, por favor, señores del... Vos, nene. Perdón, perdón, multimedia. Oh, qué moderno. Lo que pasa es que salí de las cuevas de Qumran. ¿Ya está? ¿Tenemos el primero? Mirá. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Está bueno porque no tengo que abrir la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 9, dice... ¿Ese era? No. Te lo di mal. ¡Ese! Gracias. Hechos 3, 19. Por tanto, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y el de abajo soy yo en la foto. No, mentira.
para que sean borrados nuestros pecados. Vos fíjate, Hechos capítulo 3, verso 19, ¿por qué te hago entender este pasaje que está en lo que llaman Nuevo Testamento? Vos sabés que el Nuevo Testamento es algo que pusieron los que escribieron, porque lo escribieron mucho más tarde y lo pusieron mucho más tarde en nuestras Biblias. Pero para el pueblo hebreo, el verdadero pueblo hebreo, no existe el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la enseñanza de cómo aplicar la Torá. ¿Me están siguiendo? Todo lo que vos lees en lo que llaman Antiguo Testamento o Tanaj es la explicación en el Nuevo Testamento de cómo aplicarlo. Por eso Pablo te habla que no sirven las obras de la ley, o sea, las tradiciones de hombres, sino aplicar el principio de los misbot, de los mandamientos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo nunca dijo que la Torá no sirva, dijo al contrario: ¿cómo negaremos la Torá? ¿Por qué? Porque todo lo que vos lees de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro de Apocalipsis, es la forma práctica de la aplicación de la Torá. Es cómo usarla, cómo hacerla. Ahora, ¿quiere decir que vos te tenés que hacer judío? ¡No! Por supuesto que no. ¿Y qué tengo que hacer? Vos tenés que entender la Torá. Si no entendés la Torá, nunca vas a entender lo que llamás Nuevo Testamento. Si no comprendés. Recién había un pasaje acá que lo leyó el muchico que estaba ahí, no me acuerdo el nombre, Nicolás, que era sobre los becerros. Y tocó el apóstol Flavio, el día que vino, tocó lo de las cabritas que se, ¿no?, que se ponían para el sacrificio. Y habla de los becerros. Ese becerro es un famoso evento que vamos a dar un taller ahora dentro de poquito, que se llama la vaca roja. La vaca roja es el simbolismo de todo lo que va a pasar el Mesías, de todo lo que va a sufrir el Mesías para redimir a la humanidad. Y para eso tenés que leer Levítico 16. Cuando vos lees Levítico 16 y ves este evento de la vaca roja y de los dos cabritos, y ves el evento de Azazel, este espíritu inmundo, como dijo uno. ¿Saben quién es Azazel? El diablo. ¿Está bien? Es el que cayó del cielo y que arrastró la cuarta parte de ángeles. Ese es Azazel. Lo que pasa es que la Biblia no te lo cuenta mucho porque los que la tradujeron no les convenía, no le dieron a nadie. Entonces agarraron y sacaron el libro de Enoch, porque el libro de Enoch lo nombra. En la Biblia se habla del libro de Enoch. Pablo habla en Hebreos del libro de Enoch. Y te lo borraron, ¿no? Porque ahí está la explicación de todo lo que iba a ser el Mesías y de todo lo que sucede con los espíritus que quedaron en la tierra, que son los que tuvieron relaciones con las mujeres y se crearon la raza de gigantes. Eso es un hecho que está registrado por un libro más antiguo que el Génesis, que se llama el libro de Enoch. ¿Cómo te quedó el moño? Y habla de Azazel. Ahora, hay un principio poderoso en la vaca roja y es el perdón que venía sobre el pueblo cuando el sacerdote mataba esa vaca roja. Lo que sucedía, lo que producía. A mí me llama la atención algo poderoso, que no se lo di a multimedia porque me vino recién de parte del Señor y se los voy a compartir. Pero hay algo interesantísimo que quiero compartirte. ¿Vos sabés los nombres que tiene Yom Kippur? Yom Kippur se lo conoce con varios nombres, no es solo Yom Kippur. Es Yom Kippur, Kippurín. Pero tiene otros nombres. ¿Te los puedo dar? Porque vas a entender. ¿Por qué tantos días? Hoy es el día donde empieza el ayuno. Hoy es el día donde vos tenés que empezar a mirar para adentro. Entonces yo, que viniste hoy acá, te tengo que decir, Hakima Tová. Mirá, no mires esa que tenés al lado, porque a mí no me gusta hacer esa, pero decí conmigo, Hakima Tová. ¿Qué es Hakima Tová? ¿Sabes qué quiere decir Hakima Tová? Buena firma.
Y vos decís, ¿qué? ¿Te gusta mi firma? No, Jaquima Tobá quiere decir buena firma. Jaquima Tobá es el saludo que tenés hoy, porque hoy es el día que el pueblo hebreo entiende que Dios agarra la pluma, abre el libro de la vida, observa tu vida y está esperando que un día como hoy te dispongas a hacer teyubá. Ay, qué lindo, teyubá. Ay, arrepentirme, no. Teyubá quiere decir retornar. Upa. Retornar. Pero no quiere decir arrepentimiento, no. Teyubá quiere decir retornar. Volver. ¿Volver a qué? Volver al origen. Volver al origen, a que entiendas las fiestas del Eterno. A que comprendas que si no conoces las fiestas del Eterno, no entendés los tiempos proféticos. Hablan de tiempos proféticos. Uy, la temporada. Se viene la temporada. Temporada de pato viene. ¿Qué temporada? ¿Cómo querés entender los tiempos? Le dijo el Mesías. Si no saben distinguir entre el día y la noche. De la higuera aprendan la parábola. Sí, qué lindo. De la higuera aprendan la parábola. Entiendan las fiestas, el reloj profético, cómo se mueve cada sonido de trompeta. Cada sonido de shofar, cada santa convocación. Todo tiene un porqué. Ah, pero no, eso terminó con el sacrificio de Jesús en la cruz. ¡Mentira! Había un gentil, un goy convertido a Yeshua, que se llamaba Policarpo. Siempre lo cuento porque me encanta. Policarpo era un gentil, un griego convertido a Yeshua, que guardaba el Shabbat, que guardaba las fiestas, y él era gentil. ¿Me están siguiendo? Y un día apareció un loquito de estos que les gusta cambiar todas las cosas. Y le dijeron, escúchame, no puede ser que los romanos que se conviertan a ese Mesías, al camino, que se haga un netzarita, porque así lo llamaban a los discípulos, no le decían cristianos. Eso vino en el siglo 2 y medio, 3, con Justino en Alejandría, cuando él después comienza a generar el nombre cristiano, que después se hace famoso, ya saben dónde. Le dicen, estos netzaritas, estos seguidores, los del camino. Y si vos lees el libro de los Hechos, durante 14 capítulos lo llaman los del camino. Entonces dice que estaba Policarpo y viene el emperador y le dice, tenés que rendirte a lo que nosotros decimos. Y te digo una cosa, no podés celebrar Shabbat. ¿Por qué? Porque se decía que para corregir a las personas que seguían a Yeshua, tenías que mirar si guardaba Shabbat. ¿Y lo que pasaba? Los romanos y los griegos que se convertían guardaban Shabbat, cuidaban las fiestas, celebraban las fiestas, cumplían con Torá, escuchen, cumplían con Torá, abrazaban Torá y los empiezan a perseguir. Un día lo cazan a Policarpo, los pocos pelos que tenía, y le dicen, vení, tenés que renunciar a partir de ahora por edicto del Maximus Pontífice, Constantino. Se celebra el día domingo. Y él le dijo, no. Caminé en los últimos días con el apóstol Juan. Y él me enseñó a guardar Shabbat. Y Jesús dio una orden y dijo, todo lo que les enseñé, eso también hagan ustedes. ¿Qué enseñó?
a guardar los mandamientos de Elohim. ¿Me entiende? Y dice que agarraron a Policarpo, lo agarraron y lo dieron, lo mataron a palo, lo prendieron fuego y lo pusieron en el medio de la arena romana y lo prendieron fuego. Y como no moría, el cónsul de esa ciudad dice que mandó acercarse a más de 10 personas con flechas y lo terminaron de matar a flechazos porque el fuego no lo quemaba. Eso no te lo digo yo. Lee Flavio Josefo, lee la historia de la iglesia y lee los inicios del cristianismo. Yo no te lo invento, ni siquiera te lo escribió alguien que es creyente, lo escribió alguien que no es creyente y cuenta la historia. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque vos tenés que entender que a qué venís a hacer teyubá. Venís a volver de nuevo, a retornar. Llegó el momento de que la iglesia retorne. Ya no podemos jugar más a la Torá, no podemos jugar más a tener un pie en una cosa y medio pie en la otra, porque o sos frío o sos caliente, o estás de un lado o estás del otro, o aprendés que necesitas ser discipulado, o seguís sentado viniendo cada tanto a la iglesia a emocionarte un ratito, salir explotado como cohete en Navidad, y a la semana ya venís todo quebrado, tirado, a pedirle de vuelta al que es tu mentor que te levante. Hacete yubá de una vez y volvé a donde tenés que volver. Hacé lo que tenés que hacer. Ay, ¿qué tiene que ver con el Yom Kippur esto? Todo. Porque cuando el pueblo de Israel celebra el primer Yom Kippur, habían pasado 4 cosas. Se había levantado Coré contra Moisés. María había hablado contra su hermano. Y un par de semanas antes, los muchachos hicieron un becerrito de oro. Por las dudas. Y eso que escucharon, ¿eh? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Igual, por la duda armamos un becerrito. Porque todos tenemos una vaquita sagrada guardada por ahí. No, apóstol, yo soy convertido de petacabeza a los pies. Sin embargo, si yo te digo que tenés que guardar Shabbat, se te va a levantar el prejuicio. Por lo tanto, vos no te convertiste. Igual quédate tranquilo, después no me invitan más. ¿Se entiende? Mira, quiero mostrarte algo que no está, no se lo di a los chicos, pero me vino mientras estábamos adorando y me hizo... Porque le hice una pregunta al Señor, le digo, qué copado, ¿no? Todo esto, Dios, qué lindo. Ah, mira, se hace el hebreo y le dice copado a Dios. ¿Y cómo cree que le hable? ¿Que vos cómo hablas con tu papá? Perdóname, yo aparte de ser hijo de Dios, soy amigo, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. No sé, fíjate. Miren, Primera de Tesalonicenses 4:16, yo lo voy a leer por ustedes, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de shofar, Dios descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán. Pará, porque me puse a pensar. Mirá que lo leí 800 veces, lo enseño en el seminario, lo enseño en el instituto. Pero hoy empezó, hay algo que hizo ¡praf! Porque le digo, ¡qué terrible! Te hago una pregunta. Escuchame una cosa, papá. Te hago una pregunta. ¿Qué onda con David? ¿Se salva David? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sabes?
Que vos escribiste el libro de la vida ahora. Ah, perdón, me olvidé que estaba con Matusalem. Enoch, camino con Dios. Escuchen. ¿David se salva? ¿Abraham se salva? ¿Qué piensan ustedes? Abraham, chanta. Jacob, tramposo. David, le gustaban todas. Noé, no había uno como la gente. Uno. ¿Vos te diste cuenta de eso? Uno no había. Agarra a 12, a mí me encanta. Él se elige 12. Vos, vengan, síganme. Uno peor que el otro. Me mata esa, ¿no? El Señor. ¿No pueden orar conmigo una hora? Mamá de. Pedro, vení, terminá de acercarte con la barca. ¿Qué hace Pedro? Se tira. Ah. Estaba por llegar a la orilla, le faltaban 3 metros y el tipo se tiró. Se mojó al cuete. ¿Qué le costaba esperar 2 minutos más? Le dice, no lastimen a nadie, saca una espada, le corta la oreja. No había uno como la gente. Y encima tenía uno que era ladrón, mentiroso y le robaba la ofrenda. Yo me llevo ante la que me roban la ofrenda, los mato. Y Jesús no le decía nada, le decía, dale la bolsa a este. A ver, profeta, dale la cartera ahí. Tomá, lleva los diezmos, lleva la ofrenda, lleva todo. Encima, ¿qué pasó? Cuando rompe el perfume que hablaba el hermano y que dijo, lo hubiéramos vendido, amigo. ¡Alto perfume! Bravo. Por eso no había uno. Sin embargo, él los amó. ¿Y sabes qué me llama la atención? Si le digo, Señor, de todas estas basura de personas que te han hecho tanto daño, no como yo, que te adoro. Y me dijo, cállate, vos sos peor que todos estos. Ni un cuarto hago de vos. Ni un cuarto. Ellos van a resucitar. Y mirá lo que me dijo el Señor. Me habló muy fuerte con este texto. Y me dice, lee el texto. Y cuando leo el texto dice, los muertos en Yeshua, el Mashiach, resucitarán primero. Entonces le digo, ¿cómo es que ellos van a resucitar primero y van a ser salvos si vos todavía no habías muerto en la cruz? Es que ellos vivieron en la Torá. Y yo soy la Torá. Y cumplieron mis mandamientos. Por eso cuando yo venga, ellos van a resucitar primero. Porque David murió adorándome. Porque Abraham murió dándole promesas a sus hijos. Porque Jacob murió bendiciendo a la casa de Israel. Ellos vivieron Torá toda su vida. Ellos guardaron mis mandamientos. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, haga todo lo que yo le digo. Porque vos pensás que te salvás porque si padre querido, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor, te acepto, gloria a Jesús. ¡Woo! A pecar que estamos en la gracia. Sí, dale nomás. Después no venga llorando, dijo Pablo. ¿Sabes que hay un gran problema en la sociedad de hoy? Que cuando hablamos de Yom Kippur y de arrepentimiento y de la fiesta de la expiación y del día del que Dios pone la firma, pensamos que ya está, que ya nosotros la tenemos comprada. No tenés nada comprado.
¿Sabes que no? Como la salvación se pierde, vamos a entrar en un tema teológico. ¿Querés? Te lo explico. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana. ¿Querés que te la cuente? Te la hago más simple. En el libro de Apocalipsis dice que es más bienaventurado aquel que escucha y hace caso a las palabras de esta profecía. Y el que cumpla con cada uno de estos mandamientos, entonces alcanzará la salvación. Porque cuando cumplís los mandamientos, vos cumplís con Yeshua. Porque es el mandamiento hecho carne. Mirá, voy a ir terminando con esto. ¿Leyeron alguna vez el libro de los Salmos? Me imagino, ahora todos me van a decir que sí. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿El 103? Ah, está bien, leyeron. Hay un salmo que a mí me encanta. Pero hay una situación que a mí me encanta. Y yo quiero que me prestes atención unos segundos para ir terminando. Necesito... Vos, los dos que están ahí, sí, los ministros de alabanza. Por favor. Párense acá. ¿Te puedo robar esto? ¿Dónde está el que tiene el mismo pelo que yo? ¿Qué? ¿Tiene el mismo color que yo? Venga más acá. Ay, no sé qué tenía adentro, pero si serví algo se rompió, ¿eh? Pónganse adelante de esto acá. Ahí. David era rey. Tenía todo. El corazón conforme al de Dios. No había mejor cantor en Israel que David. No había mejor tocador de instrumento de cuerdas como David. El tipo había sido entrenado en los peores lugares, en los desiertos. Porque los desiertos es donde se entrenan los verdaderos adoradores. Porque cualquiera adora cuando todo está bien. Entonces David dijo, bueno, ya soy rey, ya tengo la comida calentita todas las noches. Tengo la cama hecha. ¡Opa! Mira quién anda allá afuera. ¡Opa! Está linda la vecina. Y dice que llama a uno de sus soldados y le dice, che, vení, contame. Che, el marido de esta, ¿qué onda? Es soldado tuyo. Ah, ¿sí? ¿Y está vivo todavía? Sí, está vivo. ¿Y es bueno? No, medio inútil. Bueno. Che, no podemos hacer algo, ¿no? Como para que... ¿Qué quiere hacer? Y mirá. Mándalo con cartas, pero mándalo lejos con las cartas. No, mándalo solo, no mande acompañado. ¿Para qué? ¿Quién le va a hacer algo? Yo voy a estar orando por él toda la noche. Así como los pastores cuando te dicen, anda, que voy a estar orando por vos. Sí. Sí. Satanás les dijo que te iba a zarandear. No, escuchá. Y estaba David. Y estaba David. O sea, ya estaba haciendo el teje para reventarlo. Como hablan los pibores, el teje, ¿viste? Y lo manda. Y después dice, no, che, sigue vivo este. Lo mandamos con carta y sigue, bueno, hay que mandarlo a la guerra. Estoy re cansado. Y lo manda a la guerra y dice, póngalo al frente de la batalla. ¿Y saben qué? Fíjense... de no matar a ninguno de los contrarios, cosa que se le vengan todo encima y lo revienten. Y sucede eso. Y David dice, hola vecina, qué hermosa mañana, ¿verdad? ¿Cómo estás, linda? ¿Sabes quién soy yo? David.
David, the King of Kings. Y vos estás pensando, ¿para qué se puso el talit y está hablando en yankee en vez de hablar en hebreo? Pero no importa, vos seguís. Escuchen, porque acá viene, porque ahora mucha risita, ahora te quiero ver. Entonces dice que muere, y él la agarra, y tiene sexo con ella. ¡Ay! Ah, perdón, vinieron todos de un repollo. Y tiene relaciones. ¿Y qué pasa? Cuando lo matan, él la agarra por esposa. Entonces un día da David lo más contento, porque dice, ya está, ya la tengo. Mirá la rubia que tengo en casa, ¿eh? Esa. Ya estábamos con la Moni. Y aparece Natán. Sí, ahora vemos si te reís. Y aparece el profeta, porque el profeta corrige. El profeta no te dice que te va a ir bien. Te dice, te va a ir bien, pero te va a caer primero una piedra arriba de la cabeza. No es un chiste. Yo no encontré un profeta que a mí me dijera algo positivo. Yo digo, ¿o son todos truchos lo que agarro yo? Porque a mí siempre Dios me reta. Entonces un día le digo, pero todos me tienen que decir, nunca, ninguno, vas a ir a las naciones, tendrás millones, vendrás en barco, avión, subte, en bondi aunque sea. No. Entonces viene Natán y le dice, David, ustedes quédense acá porque todavía no terminan. Llega la parte de ustedes, así que esperen. Entonces estaba David. Y viene Natán y dice, ¿cómo te va, David? ¿Todo bien? Sí, fenómeno, ¿vos? No sabe cómo está. ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí, súper feliz. Tengo un problema, David. ¿Qué pasó? Tenemos lío en el reino. Cualquier parecido con la iglesia es mera coincidencia. ¿Qué problema tenés? Mira, te cuento. Hay un hombre que se le dio por agarrar la ovejita de alguien. Y para poder quedarse con la ovejita, mató al dueño y se quedó con la ovejita. ¿Qué pensás, David? ¿Cómo que piensas? ¿Cómo que piensas? Hay que matarlo. Ya hay que matarlo. Ya. Ese tipo no merece vivir. Basura. Y el profeta le dice, buenísimo, se lo voy a informar. Se pega media vuelta el profeta y cuando está por salir de la puerta, lo mira y le dice, David, ese hombre sos vos. O te arrepentís o morirás. No, no dice eso, lee bien. Le dijo, no, te vamos a acariciar después de que te arrepientas. No, no, te morís. Se termina tu reino. Y ella había vivido una historia, la de Saúl. Y dice que David entra en pena y empieza a llorar. Y empieza a llorar y empieza a ayunar. Pero la consecuencia vino, su primer hijo con esa mujer que él se había robado literalmente, se muere. Y él dice, no importa la consecuencia, no me interesa. Yo lo único que quiero es que Dios me oiga. Y después de muchos días, David se acerca a un lugar donde estaba escondida el arca y donde todos iban a adorarla. Y donde solo podían entrar los sacerdotes. Sin embargo, el hombre conforme al corazón de Dios estaba tan arrepentido que no midió consecuencias y dijo, si voy a estar muerto espiritualmente, quiero morir si no puedo amar y estar de nuevo bien con Dios. Y no le importó nada. Y estaban los dos guardias delante de la puerta donde estaba el arca. Y David le dijo, permiso, señores. ¿Vos para allá? Actúen bien. ¿Vos para allá? ¿Vos para allá? Sacó a los guardias. Y David
Se puso el talit porque lo usaban todos estos, ¿sabían? Y se puso de rodillas frente al arca. Y faltaban 6 semanas para la fiesta de la expiación, el Yom Kippur. Y David se puso frente al arca, tocó el arca, cosa que nadie podía hacer, y le dijo: examíname, oh Dios. Límpiame, oh Dios. Purifícame, oh Señor. No me quites de tu presencia. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Pruébame. David, después de que se arrepintió, le dijo: probame. Probame. Probame aunque me duela. Probame aunque no tenga fuerzas. Probame aunque pierda el reino. Pero probame, probá mi corazón. Yo me arrepentí de verdad. Hice teshuvá. Retorné a los brazos de mi Dios. Pequé, pero retorné. Hoy es el primer día del ayuno. Las 24 horas de ayuno no son para que no comas esta noche y mañana tengas 90, 60, 90. Son para que reflexiones si volviste de verdad o solamente te quedaste en la puerta. Si realmente te metiste en el original y comprendiste el sacrificio del Mesías. El que murió una sola vez y para siempre. Porque ¿para qué le servís? Gracias, chicos. ¿Para qué le servís si no volvés? ¿Para qué lo servís si después de estar en la iglesia no volvés a él? Te vas y seguís igual. Llegás a tu casa y con la señora que acá pones cara sonriente es la misma que te matás mientras vas en el auto. Trabajás horas y horas afuera para no llegar a tu casa porque no soportas a tu esposa ni a tus hijos. Te metes en cuantas actividades de la iglesia hay porque no querés ser consciente de lo que pasa dentro de tu casa. No, apóstol, eso no, ¿cómo va a decir eso? Somos todos santos, somos todos libres. Mentira. Mentira. El único Kadosh es Elohim. ¿Vas a retornar hoy? Pará, ¿vas a retornar? No, no, escuchá, escuchá. ¿Vas a retornar? ¿Sabés qué es retornar? Morir. ¿Vamos a morir de verdad o vamos a seguir paviando? Ay, apóstol, profeta, hermosa la palabra que ministraste anoche. La estoy escuchando, yo la estoy escuchando. Qué linda que estuvo, profeta. Bueno, ¿usted quiere que haga eso? Amén. Sí, profeta, ¿cómo no? ¿Piensa quién se cree que es? Yo en mi casa hago lo que quiero. No te vi en la reunión de líderes. Ay, es que justo salió el colectivo tarde, no llegué. Mentira, te quedaste tomando mate y mirando la novela de las 5 de la tarde. Pero ustedes se ríen. Pero esto es lo que ve el Eterno todos los días en nosotros. Hola, hermana, te llamo para que ores por mí. Dale, estamos orando. Mándalo al WhatsApp de los pedidos de oración. Que ore otro. No, a vos te pidió. La oración de fe te la dio Dios a vos para que hagas algo. Querés milagros, querés dones, tenés ministerio, pero no sos capaz de orar por el hermano que tenés al lado. Querés ir a las naciones, tenés un chino a la vuelta de tu casa y no le predicaste. ¿Qué me venís a hablar? ¿Vamos a volver de verdad o no? ¿Vamos a retornar de verdad o no? Queremos ser pastores, apóstoles, profetas y maestros, pero no te dejás enseñar. Ni se te ocurra aprender algo, porque vos las sabés todas.
que viene este con la kipá y el catalí, que viene este acá. Yo la Torá la tengo agarrada, así en la mano. Yo me la sé toda. Si la supieras toda, no seguirías haciendo lo que haces. Porque comprenderías que si bien no nos salvamos por obras, las obras también cuentan como fe. ¿Vas a volver de verdad o no? ¿De verdad te vas a meter con Dios o vas a seguir viniendo a perder el tiempo? A hacerle perder tiempo a los demás. A quitarle el lugar a alguien que de verdad tiene necesidad. Porque te están dando bolillas vos que no querés cambiar, que sos el mismo caprichoso de siempre, total después te tienen que andar levantando con un crique. Porque lo merezco, porque para eso tengo mentores, para que me llamen. No, vos tenés que ir atrás de los mentores. ¿Quién te dijo que te tienen que llamar? Jesús lo miró a los discípulos y le dijo, síganme. No le dijo, esperá que voy atrás tuyo, Pedro, ¿qué necesitas? Síganme. Pablo le dijo a Timoteo, vení, estoy en Roma, vení, estoy en Grecia, vení, estoy en Tesalónica, vení, estoy en Corinto. Y Timoteo le decía, pará, amigo, recién salí del trabajo, no me agarro, no llego a agarrar el colectivo 60. Venite igual. Nah, eso es para otros lados. Es para todos. ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo y termino. Yo pensaba en este Yom Kippur. Muy, muy seriamente lo pensé. Yo no soy de contar mucho mis cosas. No sé por qué ahora se las estoy contando a todo el mundo. No, de verdad. Los que me conocen saben. Yo no te cuento. Yo es muy con pinza todo. Porque como a todos ustedes también me lastimaron. También confié en mucha gente. Y cuando pudieron me pusieron el pie encima. Y cuando me volví a abrazar Torah y aprender raíces hebreas durante 14 años y romperme el lomo estudiando para poder darle enseñanza verdadera a la gente, me pisaron. Me expulsaron y me cerraron las puertas. Y hace 4 días mientras ayunaba, lloraba más bien, porque ayunar no ayuné tanto, pues se debe notar. Me dije, Señor, estoy inquieto, estoy triste y estoy cansado. De verdad estoy cansado. Estoy muy cansado. ¿Me puedo sincerar con ustedes? Por ahí les sirve. Estoy muy cansado de que invertís horas y horas y horas y horas para enseñar. De que te hacen una pregunta y no contestás, dale, estoy orando. No, buscás la solución, hablás del problema, enseñás. Estás. Y al lado tuyo están tus hijos diciéndote, pa, ¿me das un poquito de bolilla? Está tu esposa diciendo, la comida se enfría. Pará, que está con un problema. Pará. Pero Cristian, no, pará. Ah, pero ante el primer enojo, me voy de este ministerio. Y le dije, estoy cansado y yo voy a aprovechar este Yom Kippur para limpiarme. ¿Sabes qué, hermano? Jesús antes de ascender al cielo le dijo, hagan discípulos. Entonces le pregunté, ¿y qué quiere decir con eso, Señor? Te levanté como mentor, como instructor, como maestro. Tenés discípulos. El que quiera aprender, que venga y se encuelgue de tu discipulado. Y el que no, que continúe, porque llega el tiempo, declara el Eterno, el que un día la puerta se cerrará. Y el novio cuando cierre la puerta, llamará a las vírgenes. Y vendrán todas las vírgenes, las insensatas y las prudentes. Y a las imprudentes les dirá, nunca os conocí, infractoras de la Torá, porque no guardaron mi palabra, porque no estuvieron alertas cuidando las cosas que les enseñé, porque no se dejaron enseñar. Escuchame, querés ser pastor y ministrar y estás llorando, ayunando, matándote y peleando hasta con tus propios hermanos porque querés llegar al lugar que llegó otro, flaco, primero para llegar ahí, ¿sabés qué? Tenés que ser enseñable.
¿Cómo le querés enseñar a alguien lo que vos no fuiste capaz de aprender? Que es tener sujeción, tener humildad, tener respeto. Respetá. Respetá. Tenés que respetar. Respetá a esa hermana que se vino a las 3 de la tarde para escucharte a vos. Y no que cuando te dice algo que no te guste, me voy. ¿Sabe qué, profeta? Me voy a este ministerio. Chau. ¿Pero quién sos? ¿Qué pensás? ¿Que van a salir todos corriendo atrás tuyo? El que salió corriendo atrás tuyo es Azazel. Porque le venís como anillo al dedo. Porque encima cuando se van, empiezan a llenarle la cabeza a los demás. Y empiezan a comerle el cerebro. ¿Viste? Ahora en la iglesia los Tomaselli festejan las fiestas del Eterno. ¡Ja! Re judíos se creen ahora. ¿Eh? Y dale, y dale, y dale. Venite conmigo, que voy a empezar un emprendimiento propio. Voy a ser apóstol. ¿Qué se ríen? ¿Qué no es verdad? Yo recuerdo uno que se me fue a la semana, era apóstol. Cuando vino ni líder era. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y me dijo, eso porque usted no me reconoció y otro sí. Y te reconoció a Sacel. Le viniste fenómeno. Hijo del diablo. ¿Estás entendiendo lo que es Kipur? ¿Entendés lo que es esta fiesta o no la entendiste? Porque te estuvieron cuántos días. Te vienen hablando y te enseñan y te enseñan y te dicen y te hablaron y de acá y de allá. Y alguno vino con alguna cosa técnica, el otro con algo más así, el otro. Pero todos te enseñaron Kipur. Expiación. Arrepentimiento. Limpieza, hermano. Limpieza. Limpiémonos de la levadura. No podemos presentarle levadura a Dios. Las cosas fermentadas no le agradan. ¿Comprendiste? No le agradan. Si vas a retornar, retornar en serio, papá. Ponete las pilas, como dirían acá en Argentina los criollos. Ponete las pilas en serio, amá, respetá a la gente que invierte su tiempo en vos. Y si no te gusta, no molestés. Tómatela por donde viniste. ¡Ah! ¿Y qué querés que te la diga? Que ya Dios se cansó de que lastimen a aquellos que invierten tiempo en las personas. Ay, pero para eso están. No, sí están para eso, pero vos también estás para respetar. ¿Quién te dijo que estás para retar? Ay, para enojar. No, estás para respetar. Porque a Jesús vinieron y le dijeron, ay, qué dura cosa lo que decís. Bueno, váyanse ustedes también. Si es duro lo que digo, se van también. Pero las cosas son así. Blanco, blanco, negro, negro. Y si no te gusta, nos veremos en la llamarada 47. Amén, ponete de pie. Que vos esperaba uno que te hable todo. Oh. Bueno, no. Hay que ser original, che. Si quiero hacerlo de otra manera, no me sale. Una vez sola lo quise hacer. Casi me agarro un infarto. Yo me aguantaba. Haceme acordar que lo llame al viejo y le pregunte cómo hace para que le quede. ¿Te quedó claro? A mí no me importa que te diviertas, me importa que entiendas. ¿Sabes? Dios te elige, te acerca, te forma y te envía. Pero requiere una sola cosa de vos: obediencia.
todos piensan que Dios recompensa a la gente que ora mucho o que ayuna mucho. Seguí creyendo eso. Más que los sacrificios y los terneros engordados, me interesa la obediencia. ¿De qué te sirve todo lo que haces? ¿Estar 40 horas acá adentro si no obedeces la Escritura? Decirle a la profeta, al apóstol, a los pastores, qué lindo que son, los amo, le traje regalos de Europa, de Asia, de Dinamarca, de Kosovo. Sí, no sé qué habrá en Kosovo, pero bueno. ¿De qué te sirve si no obedeces a Dios? Si cuando tenés que perdonar, no perdonás. Si cuando tenés que amar, no amás. Pero es tan difícil. No, no es difícil, porque si no, no hubiera dicho que lo tenemos que hacer. El problema es que para nosotros poder amar y perdonar, nos tenemos que llenar de la Escritura, papá. ¿Cómo es eso? Termino rapidito. Un rabino, en la Segunda Guerra Mundial, había sido ocultado por sus amigos y sus alumnos en una ciudad alejada, porque habían llevado, mientras él estaba en la sinagoga, a su esposa y a sus 11 hijos a un campo de concentración. Escucha esto. Algunos lo saben porque lo escribí. Se lo llevaron a un campo de concentración. Entonces, mientras estaba el rabino en la casa tomándose un té, su alumno le dice: ¡Rabí, rabí, rabí! Tengo una noticia para usted. Y con él estaba otro alumno. Y mira al rabino y le dice: Rabí, mataron a su esposa y a sus 11 hijos en el campo de concentración. El rabino deja la taza en la mesa y el aprendiz que estaba con él le dice: ¡Fua! ¿Algo peor puede pasar? El rabino se acomoda sus lentes y le dice: sí. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos convirtamos en asesinos como ellos. ¿Cómo, apóstol? ¿Me entendiste? Ese hombre no tenía odio. Ese hombre no quería ser como ellos. No quería tomar venganza. Y vos me dirás: pero ese hombre no tenía Jesús. Y no, porque era un judío ortodoxo, no lo tenía. Pero tenía algo que es lo que Jesús nos enseñó. Y es que la palabra te transforma. Cuanto más palabra tenés, más transformado estás. Entonces viene alguien y te critica y te agrede, y vos solo lo bendecís como si nada. No te afecta. De los 49 años que tengo, aunque parezco menos, gracias. De los 49 años que tengo, sirviendo a Dios, 30. De esos 30 años, ministré a Dios con odio dentro de mi corazón. Odio hacia mi padre, odio hacia gente de mi familia. Y yo decía: Señor, yo los perdono, los suelto, renuncio. Quemaba el papelito, tiraba el globo, vacía la cajita, ponía el espejo, pateaba el espejo, rompía el espejo. Me iba a mi casa y me decía: yo soy libre. Oh, libre soy, libre soy. Pero cuando me acordaba y miraba la foto de mi papá, decía: que el Señor te bendiga y te revuelque. Que haga resplandecer de tal manera su rostro sobre ti que te queme. En el nombre del Señor. Porque hasta para maldecir nos hacemos los espirituales, ¿viste? Yo maldigo, pero maldigo con la palabra. Es lo mismo. No estás para maldecir con la palabra, estás para bendecir. Bueno, y durante muchos años guardé eso. Y muchas veces yo veo a los creyentes en la iglesia
que les cuesta perdonar. A mí hoy, gracias al Padre Eterno de la Gloria, puedo decir con seguridad y tranquilo, y me la banco, de que no me cuesta perdonar. Y he perdonado en este tiempo cosas que no hubiera perdonado en otro momento. En otro momento te agarro el órgano, te lo parto la cabeza. Y después me voy a orar para arrepentirme. ¿Qué querés, que te mienta, que te muestre una imagen que no tengo? ¿Vos te pensás que Dios usa botellas imitación? Usa botellas originales. Es buen perfume Dios, así que necesita botellas originales. Decí la verdad a Dios, porque Dios te conoce. Nosotros nos podemos decir, ay, sí, qué lindo el hermano, mira qué hermoso. Pero Dios te ve. ¿Qué te pensás, que no sabe quién sos? Ay, que levantás mucho las manitas, mucho manito, pero bien que la bajás después para darle a tu señora. Entonces, Yom Kippur es eso, arrepentimiento, pero arrepentimiento de verdad. ¿Vos querés poder perdonar? No me contestes a mí porque me voy a dar cuenta que no perdonaste. ¿Vos querés perdonar? ¿Te gustaría amar? Pero amar a ese que te arruinó la vida, que te pisoteó y te humilló y te hizo quedar como una porquería delante de todos. ¿Te animás a amar? ¿Sabes cómo se hace? Deja que la palabra se meta en tu vida. Pasa tiempo con esto. Deja de mirar tanto TikTok. Ay, escuché una predica por internet. No, léela. Ay, pero lo vi al apóstol que fue el otro día 3-4 veces, el que andaba con el talit. Ah, no, léela. Porque yo no te salvo. ¿Sabes qué? No puedo hacer nada más. No sé ni para qué vine si no puedo hacer nada yo. Porque el único que lo puedo hacer es Dios. ¿Me entendés? Entonces eso es Yom Kippur. Te mostraron, tus líderes, tus mentores, te mostraron una fiesta que es para que tu vida cambie, no es para que te hagas judío. Es para que entiendas el significado, para que te mires para adentro. Aprovechá a mirarte para adentro, porque hoy... ¿La dejé por ahí? No. Porque hoy el Señor agarró el libro de la vida y está en este mismo momento acá, así. Apa, ¿qué pasó ahí? Pero eso ni en sus sueños. Lamento informarte que la Biblia dice que tenés que asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el único que avala para que ese nombre esté escrito es cuando rubrica la firma Yeshua, el Mesías. Y la firma con sangre. Hoy es el día. Le pedimos perdón a Dios. ¿Te animás? Recordá lo que dijimos al principio. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoy tenemos la oportunidad. Vamos por todo. Vamos por todo. Vamos a asirnos de aquel que nos tomó por soldado. Vamos a abrazar a aquel que dio su vida por nosotros. Porque Yeshua es Elohim. Jesús es Dios. Y Él nos quiere perdonar. Levanta tus manos y empieza a decirle: perdóname, limpiame, purifícame. Haceme nuevo. Examíname, oh Dios, y crea un espíritu recto dentro de mí. Susténtame. Vamos. Empezá a clamar.
del que está al lado. Grita el nombre de los que no podés perdonar. Grita el nombre de los que no podés amar. Grita el nombre de los que te dañaron. Y ponele en manos de tu rey. Hoy es el día donde tu nombre cobra vida en el libro de la vida. Perdónanos, perdona este tu pueblo y libéranos, oh Señor, del terror, de la maldición, de la muerte. Inclina a nosotros tu oído, vivifícanos en tu verdad, purifícanos en tu verdad. Sálvanos, danos redención. Yom Kippur, el día de la expiación ha llegado. Monte Sinaí, estaban todos convocados en la asamblea y a una sola voz todos dijeron: oh Señor, el Señor eterno, todopoderoso, único y grande, Baruch Hashem, Adonai, límpiame, purifícame, pruébame como el mejor oro, límpiame y déjame como blanca lana. Que mis pecados dejen de estar delante de ti. Perdona este tu pueblo. Enséñanos a honrarte. Enséñanos a darte la honra, Señor. Enséñanos. Enséñanos a caminar en tu Torah. Que tus mitzvot vengan a nuestra vida y tus mandamientos sean deleite para nosotros. Llama a los que están lejos, Señor, y se han ido por rebeldía. Perdona a los que se han enojado contra su hermano y han dejado tu camino, Señor. Perdona a los que han herido. Perdona a los que hemos lastimado. Perdona a los que hemos quitado de nuestro lado, no entendiendo lo que era la misericordia. Purifícanos en la grandeza de tu poder, oh Dios. Límpianos, porque no podemos levantar nuestras manos si hay homicidio en nuestras manos cada vez que atacamos a un hermano. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Mashiach. Por el poder de tu sacrificio, Cordero, purifícanos y vivifícanos en tu verdad.
límpianos, Yeshua. Y acéptanos de nuevo, porque como pueblo queremos regresar. Queremos hacerte Yeshua. Queremos volver a la senda antigua. Queremos volver a vivir conforme a tus mandamientos. Gracias. Gracias, Hashem. En el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Dice: no te apresures a irte de su presencia. Es el tiempo de la visitación sobre tu vida. Solamente cura en nuestro exterior, sino que penetra nuestras vidas y va hasta lo profundo. Oh, Santo. Dice: Él derramará su espíritu sobre toda carne. Pero ese derramar no es por fuera, es por dentro. Es una llenura, es una restauración. Nuestra convicción no es humana, es divina. Cuando los sacerdotes entraban al lugar, al atrio, y se lavaban en la fuente de bronce después de los sacrificios, de los animales, de las ofrendas, esa fuente era de bronce, y dice que ellos miraban su rostro. El bronce reflejaba sus rostros mientras se lavaban. Y esa es la palabra. La palabra es como un espejo. Como dijo el apóstol: cuanto más palabra, más convicción. Cuanto más palabra, más conocimiento. Cuanto más palabra, más santidad. Cuanto más palabra, más edificación para nuestro ser interior. Señor, te damos gracias. Cerramos la transmisión para los que nos están siguiendo por las redes sociales. Pero tené libertad para quedarte donde estás. Y cuando el Señor te lo indique, te vayas de su presencia. Porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Porque Él ya visitó tu vida. Y dejó en tu vida lo que Él quería dejar. Y quitó de tu vida lo que quería quitar. Porque su palabra no vuelve vacía, sino que produce lo que Él ha determinado que esa palabra produzca. Gracias, Señor.